La madera, mira cómo larga, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Fa! ¡Perla! Mira, acá hay una carretillada. Acelga, tomate, calabaza, bueno, cebolla, verdeo, de todo un poco. Mira, 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 vamos arriba. Gente, bienvenidos a otro nuevo video desde la granja de Don David. Mira, te voy a mostrar varias cosas que es todo a la granja de Don David, todo lo nuevo. Renault 12 Break, lo compramos el otro día justamente para lo que te voy a mostrar ahora. No solamente para eso, sino para ponerlo acá porque es un auto muy fuerte. Bueno, acá hay mucho campo, es un auto que sirve. Bueno, por ahí si sabes de auto, entonces lo vas a dejar en el comentario. Te voy a mostrar lo que nosotros hacemos por ahí a diario. Por ahí si tenés una granja, lo haces, no lo haces, por ahí lo haces, y lo podés también dejar en los comentarios. Yo semanalmente paso por ahí por las verdulerías cuando sacan las cosas afuera que no sirven para comer. Bueno, yo las junto, como ven. Mirá, acercate, vení. Esto lo recogí hoy en una sola verdulería. Lo que recogimos el día de hoy, mirá. Por ahí me van a decir, qué niñera, mira lo que hace este hombre, junta cosas en la calle. No, juntamos la verdura que tiran de desecho en la verdulería. Estos cajones los reciclo, los uso para la huerta. Las verduras que nos sirven, las separo para los caballos. Mirá, acá hay una carretillada, acelga, tomate, calabaza, bueno, cebolla, verdeo, de todo un poco. Para los caballos, que ahora me van a acompañar y vamos a ir a comer los caballos. Y después lo que recojo, que sirva para la huerta, como esto, por ejemplo, ¿ves? La semilla de pimiento, la guardo, la hago secar y ya la uso de germinación para la huerta. Y por ejemplo, acá tenéis cebolla de verdeo que está la plantada y crece. Eso para la huerta, ¿eh? Así que bueno, acompáñame al campo que le vamos a dar de comer a los caballos. Mirá, se van a hacer una panzada de estos caballos. Mirá lo que es. Vamos, vamos para allá. Son todos nutrientes que tiene para tener para el caballo, o si tenés chancho o lo que sea, vaca, lo que sea, también te sirve. Seguramente si tenés campo ya los has hecho, así que si sos gente de campo, déjame en los comentarios. Mirá, 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 vamos arriba. Bueno, miren, gente, ahí va. Uno, dos y tres. A comer. Mirá, mirá. Mirá. Yo lo que siempre hago, obviamente, porque en la verdulería tenés plástico, tenés papel y todo. Lo voy separando, obviamente. Tenés que tomar el trabajo de separarlo porque el plástico, ojo, que para los caballos se le mete el intestino y es peligroso. Mirá, tenemos tomate, naranja, pera, manzana, calabaza, cebolla de verdeo, mirá, acelga colorada, acelga común, de todo, de todo. Me están haciendo la panzada los caballos. Y la verdad que es un complemento que por ahí le podés dar a tu caballo, o al animal que tengas. Y bueno, ahora hay pasto, porque ya se vino la época de verano y llueve y mirá, se está poniendo todo verde. Pero es un complemento y aparte le encanta, mirá. Ah, mirá, brócoli, mirá el brócoli. Allá está el pío comiendo brócoli atrás. Mirá, oh, Perla. Estás enloquecida, Perla. Esto es la granja de Don David, gente. Acá no se desperdicia nada. Se recicla todo, como vieron. Las verduras que encontramos que ya no sirve la verdulería para los caballos. Las semillas que podemos rescatar. Por ejemplo, yo calabaza ya en esta. Ahora no la agarro más porque tengo muchísimo. Pero lo que es tomate, pimiento, podéis ir guardando semillas. No va a ser
100% orgánico, pero vos una vez que ya crezca la planta y pase el tiempo, se termina siendo orgánico. Se termina siendo orgánico y es mucho más sano que por ahí esta que compras. Y como te dije, los cajones los reciclamos para el tema de los plantines, ¿eh? Y como ven hoy, mirá el cielo. Una lluvia total, ¿eh? Estuvo lloviendo, gracias a Dios. Un hermoso día hizo, la verdad que esta agua viene muy bien. Mirá el pío que se fue con... Mirá, el pío se fue con un brócoli, mirá. El pío se eligió el brócoli. ¿Está comiendo brócoli, pío? Ah, eso te gusta, ¿eh? El pío se lesionó el brócoli. El Aquile también, mirá, anda con un... El Aquile anda con un brócoli también, mirá. Ahí agarró una pera. Claro, pues dulce, le encanta, mirá, mirá. ¿Qué pasa, Aquile? ¿Está rica la comida? Bueno, me alegro, papi. Y la perla, ¿ves que está comiendo la perla? La perla está acá. Mirá, mirá, ahí le está dando a la lechuga. Mirá. Ahí le está llevada a la naranja, mirá, ahí se come la naranja. Una mandarina, mirá. Claro, es dulce. La mandarina, mirá cómo larga, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. ¡Wow! ¡Perla! ¿Vieron cómo disfrutan? Y ahí yo disfruto más que ellos. Me encanta traerle esta comida a mis caballos. Mirá, mirá, ahí va larga. Y me encanta el ruido que hacen cuando comen. A ver si agarra, el aquí le va a agarrar la mandarina. Mirá, la agarra, la agarra. Pío, porque quiere. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá cómo disfruta, mirá. Mirá, mirá, escuchá el ruido. Mirá, mirá. Ahí va la guira, mirá. Claro, esto es todo dulce, ¿sabes cómo le gusta? Mirá la perla, me encanta, mirá, mirá, mirá. Está enloquecida. A ver si agarra el tomate. Vamos. Vamos con el tomate. No, mira, va a la mandarina. Ahí va, lo dulce, ¿ves? Y esto por ahí lo comen ahora un rato. Lo dejan porque se llenan. Ahí va con el tomate, a ver si lo come. No. Y después lo vuelven a comer, ¿verdad? La manzana, mira. A la manzana le encanta. Mira, ahí se comió la manzana, mira, mira. Qué rica la manzana, papá. Qué rica la manzana. Perla, parece una jirafa. Bueno, gente, nos despedimos con el video del día de hoy. Era un video así sencillo para mostrar a ustedes cómo voy alimentando a mis caballos. Yo aprovecho esto que se tira. Es una lástima también para el verdulero porque pierde un montón de plata. Pero bueno, yo lo aprovecho para mis caballos. Le hacemos nutriente a la tierra. Aparte, pues esto es todo nutriente para la tierra. Un montón de beneficios. Reciclamos cajones para la huerta también. Sacamos semillas, todo un poco. Así que, si te gustó el video, te pido que te suscribas al canal. Dame una mano, me viene bien. Deja un comentario y compartí el video. Si sos gente de campo, de gente de granja, también hacémelo saber y hacémelo saber de dónde me estás viendo. Te mando un abrazo grande desde Santa Rosa Calamuchita, Córdoba, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Green con la perla. Green con...